Siento decepcionarles, pero yo creo que hoy vais a conocer una parte de mí que no conocíais. Oye, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Probablemente tampoco por todo eso que yo salga con estas cositas, estos apoyos, pero es que tengo que confesarles que hoy me estreno. Hoy es mi primera vez como coach. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y dejarme que sea aquí en Barcelona. Déjenme compartirles que Barcelona para mí siempre ha sido una ciudad muy especial. Aquí conocí al padre de mi hija, aquí empezó mi carrera como cantante y hoy me vuelvo a estrenar. Así que Barcelona siempre es clave en mi carrera. Permítame que me mueva porque así me relajo un poco, estoy un poco nerviosa, no les voy a decir que no, esto no tener el micro. Permítanme que me presente para los que no me conocen. Soy Soraya Arnelas, soy cantante, soy empresaria, madre y una persona normal y corriente como todos ustedes, a la que le cambió la vida. Y por eso hoy estoy aquí, para compartirlo con todos ustedes. Seguramente muchos de ustedes cuando compraron el ticket, los que sí que me seguían dirían, pero vamos a ver, esta chica canta y ahora se mete también a coach. ¿Alguno de ustedes lo pensó? Sean sinceros, ¿verdad que sí? Pero ¿qué ha estudiado esta chica para ser coach? Bueno, pues les voy a explicar una cosa. Yo pienso que existen varios tipos de coach. Están los oficiales, que yo les digo que son los super coach, que son los que tenemos hoy ahí sentados y van a estar acompañándonos durante todo el espectáculo. Ellos son los super coach. Y luego estamos los coaches naturales, en los que yo me incluyo. Y les incluyo a todos ustedes, porque todos ustedes, créanme, tienen la capacidad de alguna manera u otra influenciar la vida de los que le rodean. Creo sinceramente que hemos venido a aprender a este mundo y que todos hemos traído una pequeña cajita de herramientas en la que cada cajita trae una herramienta única que nos hace especiales. Es lo que todo el mundo conoce como don, el don. Que debería ser obligatorio compartirlo, porque imagínense ustedes lo que conseguiría la humanidad si cada uno de nosotros compartiera nuestro don con el que nos rodea y todos los que nos rodean fueran asertivos y quisieran también de alguna manera aprender. Imagínense cómo tendríamos las cajitas de herramientas. Nos enfrentaríamos a la vida y podríamos solucionar muchas más de las cosas que solucionamos hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando surgen problemas en la vida y en la cajita de herramientas no tenemos esa herramienta que nos desbloquea ese problema? Pues que tenemos que ir, como digo yo en mi tierra, en Extremadura, en K de los supercoaches. Ellos son los que de alguna manera nos enseñan cómo utilizar esas herramientas o cómo mostrarnos algunas nuevas para enfrentarnos a lo que tenemos entre manos. Con los problemas llegan las necesidades. Las necesidades de cambiar, las necesidades de romper con el pasado, de enfrentarnos a cosas nuevas, de ser otras personas. Y la necesidad es un aprendizaje, es lo que nos trae la necesidad, un aprendizaje y una lección. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi historia real, por eso estoy aquí, obviamente. Podría parecer una historia de película, sacada de un guión de esos imposibles. Yo encontré mi don hace 14 años, cuando tenía 21. Si ustedes todavía no han encontrado su don, no desesperen, porque llegará. Tienen toda una vida por delante. Tarde o temprano se lo van a encontrar. Nunca es tarde. En mi caso, yo encontré el don de la voz, comunicar mediante vibraciones, tocar el alma de la gente, curar. Los cantantes somos así, cuidado con los cantantes, que a veces nos colamos entre ustedes y somos capaces de curar, nos volvemos un poco médicos. Yo encontré ese don y voy a compartir con ustedes una verdad en el peor momento de mi vida. Después de demandas, de juicios contra mi primera pareja, decidí poner fin a aquella situación y aquella necesidad del cambio de mi vida hizo sacar en mí cosas que yo jamás pensé que podría sacar. Me he apuntado algunas como la valentía, la fuerza, el ingenio, la confianza, la determinación. Yo jamás pensé que podría ser tan fuerte y que podría tener aquella determinación para hacer lo que hice. ¿Creen ustedes en las señales? Sí. Sí, o sea, claro que sí, todos creemos en las señales. Bueno, pues mi historia comienza con una señal. Un día, viendo la televisión, veo los castings de Operación Triunfo y de repente me da un vuelco el corazón que casi me muero. Yo siempre había coqueteado con el mundo de lo artístico, siempre me había gustado cantar, pero no tenía claro si quería ser cantante, si quería ser actriz o... Pero algo por ahí, algo por arriba.
Aquel día, debido a aquella necesidad, tomé las riendas de mi vida, tomé determinación y me presenté a un casting sin haber cantado delante de nadie, jamás, nunca. Hice caso a esa corazonada, a esa intuición, me presenté y entre 24.000 personas me cogieron. Podemos llamarle suerte, podemos llamarle ganas, le puse demasiadas ganas. No, aquel día yo tomé esta determinación, me lo creí, lo vendí y eso fue lo que me llevó a conseguir lo que he conseguido, cambiar mi vida y dejar atrás ese pasado tan triste que tuve en aquel momento. Así es que no tengan miedo a veces a saltar y aunque se le planteen cosas en la vida que parezcan imposibles, háganme caso. Nunca se sabe dónde va a estar la oportunidad de su vida, dónde va a estar el cambio. Bueno, Antonio Lara me dijo, probablemente él lo hace de mi cuadro, que hace así con las tarjetas, pues yo también lo voy a hacer, pero no me voy a quedar. Voy a sacar una chuleta porque esto sí que no me lo he podido aprender y esto... No me vais a sacar del escenario. 15 puntos. Si tuviera que resumir los 15 puntos donde yo me he asentado, donde yo he apoyado mi aprendizaje y lo que soy hoy en día, son estos 15 puntos. Si los quieren, yo se los paso luego. Pero de momento voy a pasar a enumerarlos uno a uno. Seguro que más de alguno de ustedes se siente identificado o seguro que alguno de ustedes lo coge y lo mete en su cajita de herramientas. El primero, las corazonadas. Hay que escuchar las corazonadas. Hay que dejarse llevar siempre por la intuición y hacerle caso porque en el subconsciente hay guardado mucha más información de lo que nosotros nos pensamos. Así es que cuando uno no sabe por dónde salir o qué hacer en una situación, hay que escuchar esas corazonadas. Hay veces que no queremos hacerle frente. Las respuestas están siempre dentro de nosotros. El querer es poder, por supuesto, pero creérselo y venderlo bien es la clave del éxito. El aprovechar las oportunidades, no importa lo pequeños que sean, pequeñas o ínfimas, da igual, todo es un aprendizaje en la vida. Y seguramente, aunque sean pequeñas, ese aprendizaje, tarde o temprano en la vida, lo va a necesitar. Ser agradecido, ¿cuántas veces no nos han dicho nuestras madres, nuestras abuelas? Hay que ser agradecido, hay que ser educado. Pues eso hay que cumplirlo siempre. Si no existe, te lo inventas. Esto es de cosecha mía propia, pero vamos, eso siempre me lo digo. Eso es así, no hay que esperar nunca a que los demás nos busquen. Hay que crear las oportunidades nosotros mismos. Nadie nos va a regalar nunca nada en la vida. Talante positivo. No se olviden ustedes nunca que todo lo que sale por esta boca lo oyen nuestros oídos, el cuerpo lo recoge y lo mandamos al universo. Hay que tener un buen talante. Hay que hablar con positividad. Regálense palabras bonitas. No se vengan muy arriba, sean realistas también. Pero eso sí, si encima lo hacen con una sonrisa, bueno, lo tienen todo ganado. Hay que ser curioso. Probablemente mi madre me diría, es que tú has sido siempre una persona muy curiosa en la vida. Da igual, aunque a veces haya algo que no nos interese o medio no nos interese, nunca sabes dónde va a estar el cambio, dónde va a estar la oportunidad, dónde va a estar el aprendizaje. Hay que ser curioso. Pues me voy a meter aquí, a ver qué pasa aquí. Pues me meto. Voy a conocer a esta persona que, bueno, que en principio, oye, pues voy a cambiar unas palabras con esa persona. ¿No me habéis sorprendido alguna vez de esto? Correcto. Renovarse o morir, cuando uno entra en barrena. 5 minutos, no me lo creo. Me quedan 5 minutos. Renovarse o morir, ¿qué les voy a decir? Cuando uno entra en barrena, pues hay que buscar nuevas salidas. Importante disfrutar del proceso. Parece fácil, pero no lo es. Y como no lo es, también aprender la lección más importante que yo he aprendido en mi vida, y es cuando alguien y algo sea nocivo en nuestra vida, hay que saber decir no y basta. Escuchar siempre las ideas de los que te rodean, pero eso sí, hacerse responsable siempre de la decisión final. Es mejor arrepentirse de algo que ha hecho uno, no de lo que ha hecho el vecino. Crear un grupo que sume. Hay que ser inteligentes, hay que rodearse de gente siempre mucho más inteligente que uno. Eso lo hizo Madonna y le funcionó. Hacer las cosas con alma, porque todos los proyectos, si uno no ha dejado el alma en ello, si uno no ha impregnado de su esencia el proyecto, no sirven de nada. Por muy loco que sea el proyecto, y por muy diferente que sea, crean ustedes mismos, en ustedes mismos. Ser perfeccionista no es nada malo. No saben ustedes las de veces que yo he tenido que escuchar en estos 14 años de mi vida, ay, Serena, es que eres muy perfeccionista. Y te lo dicen con una cara como si te tuvieras que creer que lo de ser perfeccionista es algo negativo. No, señoras y señores. Todo el que nos rodea, toda la persona que tenemos delante nuestra, merece lo mejor. Y si estamos hablando de un trabajo, el cliente
obviamente también. La libreta de ilusiones, la libreta ilusionante, como yo le llamo. Llevo 14 años con ella y voy a seguir toda la vida. Háganse de una pequeña libreta donde pongan ustedes los sueños, aunque parezca que están muy lejos de poder conseguirlos y alcanzarlos. Créanme, escriban todo ahí, porque después de un tiempo, cuando vuelvan a revisarlo inconscientemente, se darán cuenta que algunos de ellos los han realizado y otros quedarán ahí para el día de mañana, que seguramente también los revisen. Voy a ir terminando. ¿Qué me queda? Bueno, me queda poco. Voy a dejar un pequeño ejercicio, ahora que estoy terminando, para que cuando lleguen a sus casas o tengan un ratito, lo piensen. ¿Qué es esa herramienta que lleva uno en su cajita, que debe compartir con el resto de los que le rodean? Y a su vez, háganse la pregunta, ¿qué es eso que tiene la gente que quiero a mi alrededor, que me gustaría meter en mi cajita de herramientas? Tengo que agradecer, por supuesto, a Antonio Lara por confiar en mí, por darme esta oportunidad que jamás pensé que me pudiera llegar, pero que agradezco enormemente porque para mí también es un crecimiento. Porque todo lo que sale por mi boca, yo también me lo aplico a mí misma. Quiero agradecerles a ustedes la atención, el cariño y sobre todo que me hayan brindado estos 18 minutos que creo que me he pasado, pero bueno, no pasa nada. Y ahora sí, voy a empezar tal y como empecé este pequeño diálogo con todos ustedes. Y es recordándoles que todos ustedes tienen un don. Que lo busquen, que lo disfruten, pero sobre todo que lo compartan con el resto. Muchísimas gracias.